bienvenido a Raymond y sus amigos. Hoy la vamos a pasar espectacular luego de un fin de semana largo donde teníamos que descansar todo, ¿verdad? Este fin de semana largo. Qué chévere cuando uno se va de descanso, de vacaciones. Tú coges unos cuantos días así como que para descansar. Pero la verdad es que nosotros como que no nos organizamos bien. Primero es que tú sabes que te vas a coger unos días de vacaciones. Entonces tú preparas la maleta como 4 horas antes de montarte en un avión. Entonces las mujeres, para 4 días, 25 cambios de ropa. Con 25 pares de zapatos, más las prendas. Entonces tú que te llevas unas cositas pequeñas, las mujeres preparan la maleta encima de la cama para que tú no duermas. Ya tú vas enfogonado, vas desbaratado. Y tú le dices, tanta ropa, tanta cuestión, tanta. Dice, bueno, lo que pasa es que aquí, todo eso ahí, tengo medicinas. Ando con las medicinas ahí. Y tú dices, contra, pero una maleta tan grande. No, que no te vayas a enfermar o te pase algo. Y es mejor quedarse callado. Porque uno siempre se enferma y tienes que pedirle las medicinas a ella. Si no te enfermas y lo pasas a capela, te haces el calladito. Eso es paquete y montar los paquetes en el carro y vamos a pasar un fin de semana brutal y llueve. Siempre llueve cuando tú coges vacaciones. No llueve un día, llueve uno, llueve dos. Entonces, por más paquetes que tú haces, siempre se te queda algo. Yo sé lo que me llevo la greca este fin de semana para el cafecito, se me quedó el café. Tengo un amigo que viaja, no me lo van a creer, con la tabla de planchar. Asómate aquí. ¿Viajas con la tabla de planchar? Sí, lo hago. ¿Todos los días? Sí, lo hago. Salte de aquí inmediatamente. ¿Viajas con la tabla de planchar? Digo, pero si en los hoteles hay tabla de planchar. Y plancha todos los días. Y hay plancha también allí. También lleva la plancha. Ay, Dios mío. ¿A nadie se le ha quedado la maleta? ¿No has llegado al aeropuerto y dice, ¿y la maleta? Tengo una amiga que dijo, la maleta yo la puse aquí. Cuando yo la casa, la maleta estaba en la casa. ¿Qué tú me dices de cuando tú tienes jet ski o tienes kayak que estás disfrutando todo el fin de semana y cuando llegas, ¿quién es el que limpia el kayak? Todos los amigos desaparecen y tú bregando con el kayak. Y el bote, tú lo tienes que limpiar, nadie te ayuda. Y bueno, el kayak, tú estás tan cansado que el kayak está 4 semanas más en la capota del carro, yendo a trabajar con el kayak ahí. Pero, ay, cuando uno llega a vacaciones, uno llega esbaratado. Yo soy de los que tiro el bulto y yo no estoy para estar sacando todas las cosas otra vez, porque uno llega muy cansado de tener todo ahí. Pero se han dado cuenta que el día más bonito, el día que sale el sol, el día que la playa está azulita, el día que estás en el campo todo es bello, es el día que te tienes que ir. Y el checao a las 11 de la mañana para fastidiar, que te tienes que ir, el día está precioso. Ahora es que los que tienen hijos, pues los nenes se antojan que te llevan unos inflables de esos. Ahora hay unos pájaros grandes, unos cisnes. Hay unos pájaros inmensos, unos cisnes, unas gaviotas, yo no sé qué es eso. Y cuando tú llevas la madre esa que te la tienes que llevar desinflada, porque eso no cabe en el carro, tú te la llevas, ¿qué pasa? Se te queda la bomba para llenar el condenado pájaro. O las balsitas de los nenes. Entonces dices, pues vamos a soplar por turno. Y tú vas por ahí soplando el pájaro, que parece que tiene relaciones con él, porque el pájaro está... Y el cuello, el pájaro. Y todo el mundo ha mareado de soplar. Todo el mundo ha mareado. Lo más malo de eso es que vacíalo. Eso es otro proyecto más. Tú no lo puedes vaciar apretando las zips y abrirlo. Y ya que se queda como si nada, porque eso tiene como un seguro. Para que no se vacíe solo. Y tienes que apretar y volver a engancharte al pájaro ahí. A ver si se vacía el cisne ese. Mire, mejor dejarlo por ahí tirado, ¿verdad? Dejarlo suelto. Bueno, yo dejé uno hace poco. Me llamaron que vieron un pájaro de eso, un cisne de eso, saliendo por el morro con el cuello ahí. Pero yo lo dejé amarrado y con comida así, tranquilo, que no hace que Susan después me esté buscando. Pero no,
Nosotros ya regresamos de este Labor Day, el día del trabajo, así que a trabajar se ha dicho, a entretener a nuestra gente, para afuera la tristeza, para afuera la soledad. Nos vamos con el hashtag. Tienes dominado. Ya, que ya eso es mío. Ya eso es tuyo ahí. Sí. Eso no es tu pelo, ¿verdad que no? Claro que sí. Ajá. Claro. Tú no ves que salgo todos los martes con él. Ah, ¿verdad? Que salgo todos los martes con él. Sí. Oye, Raymond. Ajá. Tú sabes una cosa que... Cuéntame. Yo admiro mucho a la suegra mía. Muy bien. Todos debemos... Mira, todos debemos admirar a la suegra. Mira, ella, ajá, esa mujer no puede ver la casa sucia. Oye, no. ¿Está chévere? ¿Está bien? ¿Está bien eso, mantener la casa limpia? No, la puede ver sucia. O sea, que ella es una suegra fajona. Fajona, fajona. Ajá. Cacho, viene, no, para no verla sucia, viene, apaga la luz y se acuesta a dormir. Oye, apaga la luz y se acuesta. ¿Verdad que sí? ¿A qué tú le das a ella? Ella está viéndolo. O sea, que para no ver la casa sucia, apaga la luz y se acuesta a dormir. Pues claro. Ah, no la limpia. Al otro día la limpia. Al otro día la limpia. Ok, vamos allá. Vamos a hablar de estos días de vacaciones, estos días de descanso, ¿verdad? Sí, yo me voy de vacaciones para Haití. Sí. Allá me voy con el pelo negro. Te vas para Haití. O sea, de Haití me voy. Con el pelo negro. Sin trenza. Ah, bien. Una lambie vaca. Sí. Ok. Bueno, pues vamos para lo que me animo, ¿verdad? Ok, seguro. Yo no me atrevo ni a preguntarle. ¿Por qué? No, tranquilo. Sí, que vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que venimos. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es entren a Raymond y su amigo en el hashtag Mi Viaje. Vamos a ver si está correcto. No. Es lo mismo. No. Es mi viaje. No, que tienen que entrar en el que es. ¿Ok? Así que sería, ¿dónde? Mi viaje. No. ¿En mi viaje? ¿Estoy diciendo? No, pues lo estás diciendo. Sí, lo dije. Mi viaje. No, ¿cómo es? Mi viaje. No. Mi viaje. No. No es mi viaje. Pues yo estoy diciendo la N. En mi viaje. Estoy diciendo la N. En mi viaje. En mi viaje, ¿qué? Falta algo. Ajá. ¿Algo? El hashtag. Ajá. En mi viaje. Ajá, ¿cómo es eso mismo? ¿Cómo es? En mi viaje. Sí, pero el hashtag. Hashtag. En mi viaje. Ahora. Como yo me inspiré para decir eso y ustedes miren a... No, pero imagínate, no agarran a Telenoticias aquí nosotros, así que vamos, y ya hizo Rayos X, así que vamos a arrancar con la comedia de Raymond y sus amigos. Gato cerrado. Sí, claro que sí. Gato encerrado. Muy buenas noches. Y bienvenidos a Gato Encerrado. Como de costumbre, quiero compartir un mensaje con todos ustedes. Y el mensaje es el siguiente. Vamos a leerlo. Dice así: soy una gárgola. De noche salimos para deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, malinteo. Soy una gárgola. Las mujeres se dejan envolver. Reggaetón de moda convertido en el perreo. Un mensaje de un tal Randy. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el programa de hoy. Doctora, no me deja vivir tranquila, no me deja dormir. Tengo tantas ojeras que parezco un mapache. Que se acabe el party.
Pero si esto está empezando, doctor, es que esta mujer es una aburrida. ¿Qué culpa tengo yo de que cuando yo digo la palabra party, la gente llega, encerrado? Permiso, sí, lo voy a pedir a ustedes, por favor, que se muevan un poco para acá antes de comenzar el caso. Más para allá, por favor. Muchas gracias, que me tapa mi audiencia de Miami. Número dos, ¿usted por casualidad agarró el mallete que estaba aquí? No, dos. ¿Usted no lo tiene? No. Está bien. Yo tengo otro. Yeah. Oh my God. Lo tenía. Yeah. Lo tenía. Está bien. Ahora voy a continuar con este. Oh my God. ¡Dayton! Abra mano. ¿Cómo se llama y cómo se defiende? Mire, doctora, yo estoy por entrar a la casa de esta y jaltar la puño, porque es que ella me tiene harta. Yo no estoy bien, estoy enfogonada, de verdad, ya yo no puedo más con el revolú que tiene en su casa. Y mi nombre es Brunilda. Brunilda da duro. ¿Brunilda? Da duro. Da duro. O sea que tú estás ofreciendo fuerte aquí, fuerte es lo que estás ofreciendo. Por favor, llámale la atención, Sereto de Armas, dígale que se tranquilice. Pero espérate, ¿por qué me tengo que tranquilizar? Please, lady. ¿Pero qué te pasa? Please. Pero porque usted viene a regañarme. No, pero es que no me venga a discutir porque yo no estoy diciendo nada. Perrea. Oh, my God, dog. Venga acá. Ok. Mire, es que yo soy la vecina de ella y mi nombre es Brunilda Da Duro. Dios mío, usted es doctora, ¿no se supone que es inteligente? Oh, my God. Gracias. A eso voy. Brunilda Duro. ¡Ay, se cree la mala! ¡Ay, qué mala es! Brunilda Duro. Por casualidad, tu apellido no será Memulta. Brunilda me multa. Claro que sí. $250 para ti. Por inteligente tonta que eres. Y $250 al del público que dijo que te multara. Para él también. Porque aquí la que manda soy yo. Esta es la juez. ¿Por qué tú? ¡No puedes, diablo! No, me quedo con esto. ¿Por qué tú demandas? Doctora, yo demando porque ella pone música todo el tiempo. Cuando limpia pone música, canta, cuando lava escrine, todas las fiestas, todos los días, karaoke. O sea, yo no puedo más. Y tú un revolú de gente todo el tiempo ahí en la casa. O sea, es alcohol, va y viene, karaoke, no puedo más. Yo lo que quiero es ir a... No, yo quiero dormir. Eso es mentira. Eso no es mentira. Eso es mentira. Júralo que es mentira, júralo. Es que yo no hago party todos los días. ¿Ah, no? No, no, júramelo tú, júramelo. No. Por eso júrame. Esto pesa, ¿sabe? Pesa. Ya. Usted no puede dormir.
dormir, no puede dormir. No. Porque ella se pasa gritando todo el tiempo. Perdóname, yo no grito, yo canto. Ah, ¿tú cantas? Porque yo tengo talento, yo tengo lo mío. Lo mío es mío. La multa es tuya y de nadie más. Todos, la multa es tuya y de nadie más. $250 de multa para cada uno de los fiesteros que están aquí también. Sí, se calla en la boca y me explica cómo se defiende usted. Bueno, yo soy, a mí me gusta cantar. ¿Mm? Mi nombre es Rebeca Narios. ¿Rebeca Narios? Rebeca Narios. Entonces, lo que pasa con esta es que es una envidiosa y es una mentirosa. Yo no hago party todos los días, solamente de lunes a viernes. Los fines de semana yo hago get together en mi casa, o sea, cositas close, como de 30 personas más o menos por ahí, bien, bien poco. Así que, ¿sabes qué, mamita? Si no te gusta, perdóname, olvídalo. Todo ha pasado entre tú y yo, desde la noche que dijiste adiós, empecé a olvidar. Olvídalo. Ay, madre. No, se me hundió el cuello, ¿no? Perdóname a mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por esta multa que te voy a dar ahora mismo. Me perdonas. Ahí está. Creo yo que esto es un caso. En la ley 26.34.49.4 GLTE. Esto es alteración a la paz. Exactamente. A la paz. Pero te pregunto a ti, chica, ¿por qué no has hecho quizá una querella o algo parecido? Porque no puedo, porque aparentemente ella invita al complejo, a todo el mundo, al complejo entero, menos a mí, porque yo trabajo mucho. Yo trabajo todo el tiempo y no me dejan dormir con el parizón que tienen todo el tiempo. O sea, yo trabajo horarios rotativos y cuando llego es a dormir y ella está con el pari, el alcohol, la gritadera, el karaoke, no puedo más, necesito dormir. Ok, déjame. Es una pesadilla. ¡Ah, esa es buena! ¡Pesadilla! ¡Ay, Dios que me atrapa cada día! ¡Laberinto que ya no tiene salida! ¡Qué martirio es el infierno sin tu pelo! ¡Porque se ama alguien y temo que me descubra quién! ¡Mi marido! Aquí se me va a torcer el cuello a mí. Mi amor, ¿qué tú necesitas? Hace tiempo no duermes, ¿verdad? No has podido descansar hace mucho tiempo. No puedo, doctora. Yo necesito recuperar mi paz. Quiero que te desahogues, que me cuentes y me digas qué te hace falta para yo ayudarte. Gracias. Eres una chica que quiere descansar. Explícame qué está pasando con tu vida, explícame. Mire, doctora, yo trabajo demasiado y yo quisiera que por lo menos ella se mudara del complejo o que los vecinos también se quejaran y yo poder recuperar mi sueño, porque yo no puedo seguir en estas, de verdad, doctora. O sea, no puedo más. Ahí es que vienen las enfermedades y yo... Está bien ya. Vamos a acabar con este caso. ¡Que venga!